Vamos con la página web de la segunda edición y tenemos al señor José Malqui, es presidente del Proancash. Muy buenos días. ¿Qué nos puede decir acerca del tiempo, la experiencia que ha estado en el Proancash? ¿Qué nos puede comentar? Bueno, han sido 3 años en los que nos ha tocado estar en esta instancia del fútbol profesional. 3 años luchando por volver a la primera división. Esperamos de que este cuarto intento, en lo que va a significar la presencia del profesor Chepe Torres en el comando técnico y habiendo renovado casi el 80% del plantel con relación al año anterior, podamos esta vez sí lograr cristalizar este sueño, este anhelo de todos los hinchas ancashinos, de devolverle a Huaraz y al Callejón de Huaylas la presencia en el fútbol profesional de la primera división.